Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como habéis leído en el título de hoy, vamos a hablar un poquito de productos de cosmética que sí que merecen la pena, productos que son mis favoritos, a los productos a los que yo recurro cuando quiero algo en concreto o productos que sé que sirven, que sé que me gustan y me los vuelvo a comprar. Evidentemente, a mí nadie me paga para decir esto, o sea, son productos que yo me he comprado y muchos de ellos los he vuelto a repetir. Y si no lo he vuelto a repetir, son productos que lo estoy utilizando y digo, me encantan, o sea, me lo volvería a comprar. Y yo soy una persona que tengo un presupuesto limitado, yo no soy influencer y a mí nadie me paga ni me regala nada. Son productos que yo tengo que ir a comprarlos, los tengo que pedir para poder utilizarlos y para lo de mi bolsillo, evidentemente. Así que aquí no hay ni trampa ni cartón. Así que antes de comenzar el vídeo, déjame presentarme. Mi nombre es Tamara, un placer, ¿verdad?, tenerte por aquí. Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que lo hagas dándole al botón de suscribirse que tenéis por aquí debajo, que es gratuito. Soy muy pesada, lo vais a escuchar en todos los vídeos, no pasa nada. Y bueno, voy a darle pie al vídeo. Vamos a empezar y tengo que avisar antes de nada de que voy a hacer un poquito de trampas. ¿Y cuáles van a ser las trampas? Muy fácil. Hay productos que lo voy a recomendar, pero no los tengo físicamente. A ver, me he mudado, no me podía traer todo, hay productos que se me han acabado y yo, hasta amigos, hasta que yo no cobre mi primer sueldo cuando trabaje, yo no puedo estar gastándome tanto dinero. Pero igualmente, pues quería compartir cuáles son los productos que, a mí me interesa, que a mí me gustan y por si acaso a alguien pues le gusta o los quiere probar, ¿vale? El primer producto que vengo a enseñaros es un desodorante y en ese caso es el desodorante Lactobits, el clásico, el blanco y azul de toda la vida. Y me he dado cuenta cuando veo productos, cuando estaba apuntando los productos favoritos de cosmética, que en pocos vídeos de favoritos o de recomendaciones de productos veo desodorante y no sé por qué, porque para mí el desodorante es imprescindible en una rutina, es decir, yo salgo de la ducha, me seco y me echo desodorante. Y es verdad que no todos los desodorantes ni duran lo mismo, ni tienen el mismo precio, ni el olor es igual, ni el efecto es el mismo. Quiero decir, este, si no lo habéis probado, que yo imagino que sí, porque es un producto que hay en plan en las perfumerías, en las droguerías, en Primor y demás, este para mí es el mejor desodorante en rolón. ¿Por qué? Porque tiene un olor súper suave, no tiene alcohol, dura muchísimo. Vamos, a mí me encanta, tiene 50 mililitros, que yo creo que es el estándar de todos los desodorantes de rolón, pero a mí es el que me quita, si me tuviese que oler la axila, este es el desodorante al que recurriría para que no me huela. Vamos a ir a la limpieza facial y tengo que recomendar un producto que lo recomiendo yo, lo recomienda 500.000 personas más en este país y en el nivel mundial, y es el limpiador facial de CeraVe. Este que tenéis aquí en concreto, ¿vale? Yo utilizo el de pieles mixtas a grasas o pieles normales a mixtas, uno de los dos la verdad que me va bien, pero no utilizo el CeraVe de piel seca porque yo no tengo la piel seca. Tengo franjas en las que están más secas, por eso mi piel es mixta, pero utilizo el de pieles mixta, ¿vale? A mí este gel limpiador me parece que es una maravilla. Si te compras el grande, te sale súper económico. Yo normalmente compro el bote de un litro, creo que es un litro 100, me parece, y lo vamos recargando. Dura un montonazo. Con un poquito hace una buena espuma, que no hace muchísima espuma porque el CeraVe no hace tantísima espuma. Te lo aplicas bien, siento que me limpia bien la cara. Es súper gentil con la piel, no me deja la piel como reseca, como me pasa a algunos otros. Otro producto que vengo a recomendar, pero que no tengo físico porque se me gastó, es un bote muy pequeñito. Y es una recomendación por la dermatóloga que fui hace un año y medio, dos años. Por el brote de acné que me salió, me recomiendo este micropeeling o este exfoliante de piel. Es el de Biretix, el blanco y verde, como estáis viendo. Y a mí ese es el que me ayuda muchísimo a combatir los puntos blancos que tenía, a combatir los granitos. Y además siento que es súper, como súper suave, súper bueno. No es un exfoliante que tú digas, oh, es que me está arañando la piel, me está haciendo daño. El Biretix para mí me vino de escándalo. Yo sé que mi rutina hizo mucho efecto y yo cuando me lo he hecho, cuando me lo echaba, me encantaba. Es un producto que no es del todo barato, no me acuerdo el precio que tiene. De todas formas, aviso que dejo los links abajo, los links que encuentre de Amazon, los dejo linkeados casi al principio en la caja de descripción por si acaso queréis probarlo o lo que sea, ¿vale? Voy a por otro imprescindible en mi rutina facial y es el protector solar. En este caso primero voy a recomendar este protector solar de aquí, que es el de Isdin, el Spot Prevent. La marca Isdin o la gama de protectores solares de Isdin es la que más me gusta, simplemente por una cosa, no porque sepa que hace más función que otro, sino por la fluidez del producto. Es decir, es un producto que es muy suave, se absorbe muy bien, se extiende muy bien, no da pegajosidad.
pero sé que son productos caros y sé probablemente que haya productos en el mercado de protectores solares que hagan la misma función por un precio más económico, ¿vale? Porque al final el SPF, que es lo que importa en un protector solar, si es de 50, es de 50 para todos, ¿vale? Entonces, ese es el que más me gusta. Si yo tuviese una economía muy amplia, es decir, si me pudiese gastar mucho dinero en cosmética, probablemente me compraría el Dindin por la sensación que me da. Pero últimamente estoy probando este de aquí. Este producto es de la marca Bella Aurora. Aunque su producto tenga otros componentes y vayan enfocados a un tratamiento en concreto, es una cosmética antimanchas, ¿vale? Y en este caso, este protector solar vale como creo que unos 8 o 10 euros más barato que el Dindin. Y también está enfocado un poquito a ser antimanchas, ¿vale? En plan, a intentar combatir o intentar prevenir que te salgan esas manchitas por el sol o esas manchas de por la melanina en general. Entonces, este producto también se absorbe muy bien, el aplicador es muy fácil de usar y es un poquito más económico. Por último, dentro de lo que es la rutina facial, os vengo a recomendar el protector o bálsamo labial de Neutrogena, el Lip Care Labra. Es súper gentil, huele muy bien, es súper suave, fácil de aplicar y lo que ayuda es para los, evidentemente para los labios cuando están resecos o están como cuarteados, ¿vale? La verdad es que me gusta mucho. Yo lo aplico normalmente cuando me voy a hacer la rutina facial, en plan, o cuando termino la rutina me lo aplico, o cuando me voy a maquillar, perdón. Mientras que me estoy maquillando otras partes de la piel, de la cara, me pongo el bálsamo para que me vaya como restaurando un poquito lo que viene siendo el labio. Vamos a pasar a cabello. Y en este caso vengo a recomendar en realidad dos productos que podríamos meterlo dentro de un mismo producto porque es de la misma marca. Y vengo a recomendar Olaplex. En este caso, de momento, lo que voy a recomendar son los productos que más uso de Olaplex, que son Olaplex número 6 y Olaplex número 7. He grabado un TikTok que creo que ya está subido diciendo cómo utilizo este producto. Básicamente, Olaplex es una crema de peinado que te ayuda a hidratar, que te potencia esa hidratación, esa restauración del pelo, te da brillo y te da sedosidad, ¿vale? Y se aplica, evidentemente, después de la ducha. Por eso es una crema de peinado que no necesita aclarado. Es decir, cuando sales de la ducha, te lo aplica, ¿vale? Y Olaplex número 7 es el tipo serum. Aparte de ser un serum hidratante, es un protector de calor ideal para cuando sales de la ducha, te lo aplicas, deja que el pelo se seque un poquito o lo secas con secador y después te aplicas la plancha. Entonces como que lo está protegiendo a altas temperaturas, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es utilizar los dos en conjunto y no hace falta, o por lo menos yo no estoy utilizando la rutina completa de Olaplex, pero sí que cuando me lavo el pelo estoy utilizando esto. Básicamente, y con el objetivo de que me ayude al frizz y a ir reparando un poquito el pelo. Dentro del apartado de cabello se me ha olvidado mencionaros la mascarilla de Revlon, la roja de todo en uno, de todos los beneficios o algo así, o de beneficio. Esa mascarilla me encanta, igual que me encanta el spray que viene junto con la mascarilla. Creo que es una de las mejores mascarillas económicas que hay en el mercado, aunque valen, creo que vale como unos 10 euros la en Primor por menos, pero la verdad me gusta porque siento que me nutre el pelo, que me lo deja súper suave, que es como fácil de peinar y huele sorprendentemente, huele muy bien, un olor que se queda, ¿sabes? No es un olor tipo de otras mascarillas que está echándote la huelen pero después ya el pelo no huela nada. Ese creo que tengo la sensación de que se queda un poco y aquí sí que es más difícil de encontrar, no sé si por Amazon la podré encontrar, pero en España sí que me la compro mucho y sobre todo para este pelo tan sequísimo que tengo me viene ideal. Vamos a pasar con productos de maquillaje. ¿Cuál es el producto que vengo a enseñar primero? El lápiz de ceja de Primark, para mí es mi favorito porque económico y función. Creo que vale 2 libras, o sea 2 euros o 2 euros con 50 como mucho, tiene 3 o 4 tonos. Tiene la parte del cepillito y la parte del lápiz que es directamente la va desenroscando para que vaya saliendo. Se aplica súper bien, rellena súper bien, el color me va ideal, peina muy bien, dura y encima es que vale económico para mí junto con el de Shane, que no lo tengo ahora mismo aquí, es de mis favoritos, me encanta. Voy a pasar con los perfiladores y en este caso tengo que enseñar estos dos perfiladores que en realidad son de la misma marca y amigos, es Mercadona.
o sea, marca Deli Plus, ¿vale? Yo tengo estos dos tonos, el rosa este, que es el tono número 7, si no me equivoco, si el número 7 es el tono que llevo ahora. Yo llevo echado directamente el perfilado, tanto perfilándome el labio como rellenándolo, y un poquito de brillo de Kiko, un brillo que tenía ahí en, guardado en el neceser. Y este, que es el famosísimo tono canela de Mercadona, que siempre está agotado, que es el número 6, es un tono marrón que a mí me flipa, tanto por sí solo como combinándolo con un tonito más clarito o más rosa por dentro. Fascinante. Son labiales que creo que valen 4 euros si no me equivoco, o incluso 3 euros. Duran bastante, es de los que me gustan a mí, que no es enroscándolo, sino que es de lápiz, que lo tienes que ir sacando punta, y a mí son los que más me gustan porque siento que son los que duran más. Los colores son perfectos, se aplican súper bien y son súper económicos para mí. Siguiente trampa que no tengo aquí, y es que descubrí que hay unos labiales de Kiko que me flipan, y os voy a poner aquí. Os voy a dejar, creo, escrito, si puedo, el tono que a mí me encanta, es un tono rosado, pero se me cayó por el agujero del ascensor y no lo he repuesto. No lo he repuesto porque sabía que me mudaba y no tenía, pues no tenía dinero básicamente para reponerlo. Son labiales que quedan mate, son súper jugosos, quedan súper bonitos. Con la puntita del aplicador te puedes incluso hasta perfilar si no tienes perfilador. Hay un montonazo de colores, siento que me hidrata el labio. A mí, vamos, fue un descubrimiento este año pasado, me encantan, y seguramente ahora cuando cobre y pueda gastarme un poquito de dinero en cosmética lo reponga, pero la verdad que 100% recomendado. Creo que son labiales, y además que duran, ¿no? De maquillaje, como ya he dicho, que hace tiempo que ya no me maquillo ni compro productos de maquillaje, pues tampoco puedo recomendaros mucho más. Y mi última recomendación va a ser las colonias de Mercadona. Hay gente que esto o lo odia o lo ama. Hay gente que odia el olor a vainilla y el olor a coco. A mí me encanta, vamos, emborrizarme de esto, me flipa. Comparadas con las que nos encontramos en el mercado, yo creo que esta es de las que más aguanta y de las que los olores están más conseguidos, son los olores más reales. Así que monogotas del Mercadona, son colonias diarias para cuando no te quieres poner tu perfume de 100 euros o 80 euros y te puedes poner una monogota. La verdad que yo siempre recurro a ella, a mí me encanta, me gustan los olores, pero ya digo que hay dos equipos, el que lo odia o el que le encanta. Yo soy de las que me enamoro. Y esos son los productos que ahora mismo puedo recomendar, son los productos verdaderamente que yo invierto, en los que yo me gasto, en los que yo pienso y en los que siempre me pregunto a una amiga: oye, recomiéndame un producto solar, oye, recomiéndame un producto para el pueblo, oye, recomiéndame. Yo voy a recurrir a esto porque son productos que a mí verdaderamente me gustan. A mí nadie me paga para decir esto, obvio, yo lo comento por aquí, lo dejo por aquí, porque a mí me encanta este tipo de vídeos de recomendación de productos, de favoritos, porque creo que voy descubriendo cosas nuevas que probar, y hay muchísimas cosas y tantas cosas. O sea, vosotros no vais a Primor y os volvéis loca, o a Drun y os volvéis loca, porque yo muchas veces me mareo. Entonces es bueno escuchar, pues, lo que le funciona a la gente, lo que le gusta a la gente, porque así vas descubriendo poco a poco, pues, más cositas, ¿vale? Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Voy a hacer otro vídeo de favoritos, pero un poquito más favoritos random, un poquito más favoritos de tecnología, series, juegos, para, por si a alguien le apetece cotillar un poquito y va descubriendo cosas nuevas. Lo haré en el siguiente vídeo de favoritos. Y así que nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo mando mucha salud para todos, como siempre, muchos besos.